Centurión, Centurión para Alonso, Alonso, vamos a ver qué hace Norberto Alonso, sigue Alonso, puede venir el tercero, de derecha, ¡gol! ¡Gol! De River, la pelota para Norberto Alonso, hizo una individual, una de lujo, y así aumenta la diferencia, River 3. Gorosito, Centurión, espera la llegada de Alonso, el toque justo, Alonso con la izquierda, el enganche, de sobrepique de derecha, y River 3-1 en este partido de la Copa Libertadores. Ahí está Zaporiti, el centro, Zarulite, Alonso, probo de derecha, ¡gol! ¡Gol de River! Una muy buena combinación entre Gareca, Alonso y Zaporiti, y Alonso de esta manera marca el tercer gol para River. River 3, Racing 0, un golazo de Alonso. Il y a un rôle assez ingrat dans cette équipe du Brésil, il est chargé vraiment. Alonso offside. Felicitación para Alzamendi. El tiro de Alzamendi. Alonso con el pecho, buen pase. Entró Centurión, la enganchó, tiró, se lo perdió. Apenas salto sobre el travesaño, gran jugada del Beto Alonso. Una genialidad del Beto, lo dejó solo a Centurión en clara situación de gol, la mejor de todo el partido para los dos equipos. Observen, observen. Centro de Comiso, Alonso, la bajó Alonso, gol, gol de River, golazo de Norberto Alonso, River cayendo ante San Lorenzo, 2-1. Que hasta estos momentos parecía imbatible Pumpido. 32. Téscoli, a ver. Ahí está. Está el faro libre, ¿eh? A ver, a ver. Va Francescoli, va encarando, atención. Va llegando los dos, va Francescoli. 1-0, a ver si le pega, atención. Va Francescoli, va. Va buscando al faro, atención, está libre, a ver si le pega. Va, le pegó al faro, el arquero, el rebote, gol. Está Alonso, gol de River. Sí, fue una jugada linda porque ellos salen a achicar, ¿verdad? Haciendo la ley del Orsay. Yo me meto, se la pido a Roque que me la deje, se la saco a él. Patea rebote, después Beto notablemente la manda al arco, ¿no? Fue una jugada de Francescoli, se la tiró al faro para atrás, le pega. Hubo un rebote y yo cayéndome le pego a media altura. Y claro, nosotros le decíamos qué contraataque este, porque uno se veía venir el gol de River. No tan lindo, ni tan complicado paralelamente. Porque cuando sale, se puede observar que están muy abiertos los defensores. En donde se impongan el mano a mano va a sacar las ventajas. Y Francescoli se saca uno, y Francescoli se saca dos. Y Francescoli engancha, toca para el faro que se le va un poco larga, que no puede rematar. Y que posteriormente es Alonso el que concreta después de haber despejado el arquero como podía sobre el palo de izquierdo de Chilaver. Va a marcar a los 10 minutos Norberto Alonso. Norberto Alonso, el primer tiempo había finalizado 0-0.
con este estupendo remate desde fuera del área, Medina no puede controlar. A los 8 minutos de la segunda parte, estupendo remate de Zurda para colocarla a ese palo izquierdo de Basigalup. River se colocaba 1-0. Gana. Gordillo adentro, está Morresi, toque de primera. Otra vez adentro, picando Francescoli. A ver si la gana. Le ganó a Larraqui por ahora. Seguía Francescoli, atención. Y ahí otra vez, luchando, atención, Alfaro llegó. ¡Al remate, el arquero! Alfaro. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Esta sí que fue una jugada. Realmente un lío. Porque hasta los jugadores de River se llevaron por delante después de la jugada, esta jugada de Francescoli. Los compromisos en el área. Ahí había estado muy cerca, ¿no? Abre Beto. Alonso. Montenegro. Alzamendi. ¡El Beto! ¡El Beto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De River! ¡El Beto! ¡El Beto! ¡El Beto! ¡Alonso! En 26 minutos del segundo tiempo, el ídolo de River, el Beto Alonso, dice River 2, América 0. El sorpresivo disparo de media distancia de Alonso y Vivalda, que tiene que echar al córner. Creo que alguna puertita abrieron los hinchas de River en su corazón y ya lo tienen a Ricardo. Solo, Merlo, Alonso. A Carlos Escudero y Kasowski, a Pernia. Pernia fuerte abajo. Alonso. Picando Comiso y Saporiti. Ahí va, buscando el número 4. El encuentro. Gallego, Buleri. Alonso, cerca Díaz. Sigue Alonso, atención Alonso. El Cabuleri también, vamos a ver, buscándose a por el central ahora. Alonso para Luque. Atención con Luque. Luque, gol. Apareado con Bantoine, le ganó la posición sobre la salida de Ferrero, debajo del cuerpo de este, consigue el gol a los 22. Estaba cerquita Alonso pidiendo también Francescoli. Ven ustedes a los dos, ¿no? Esta parece más para el perfil de Alonso. Pero vamos a ver. Está River 2-0. Y Francescoli se fue nomás. Atrás está Enrique. Pero Enrique no está para Zurda. No. Así que queda Alonso. Y muy cerca. ¿Cómo le pega? A ver, sí. Por ahí la toca para el Faro, ¿eh? Por ahí está muy cerca de la pelota, como para darle derecho. Sin tomar carrera. Al Faro atrás, ¿no? A ver. Ahí va Alonso buscando adentro, atención. Le pegaba Enrique por arriba. ¡Gol! De River, llegando Enrique, jugada elaborada. 3-0 River a San Lorenzo. Sí, es una jugada que practicamos durante la semana. Pasa Muchástegui, va buscándolo al número 7. Sorprendió a Muchástegui, el arquero. Gatti bien ahí. Bien, 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 lo cubrió bien. ¡Qué jugada hizo Alonso! ¡Qué bien le pega abajo esa pelota! Se la pone a Muchástegui. Dice a Muchástegui, toma, hacer el gol. Se abre Galetti. Un lujo, busca a Luque. Pica la pelota, se la va a llevar Luque. ¡Alonso!
Alonso carga Morresi, la cruzó, va tirando a Muchaste, qué lindo pase le puso a Muchaste. Morresi solo, viene el centro, carga Alonso, la paró. Alonso otra vez adentro, esa pelota, vino el despeje. Tiré centro atrás, pero tiré también el arquero, tiré centro atrás y sacó un defensor sobre la línea. Claro, yo entraba en el segundo palo y sabía que Alonso le iba a puntear bien porque sé la calidad de él. Y le alcancé a sacar justo sobre la línea, que creo que entraban dos. Carga River, va Rinaldi. Alonso. Lo tocaron y sigue. Alonso de taquito. La quitó Gustavo Acosta. La jugada realmente vale la pena verla de nuevo porque Alonso la pone como los dioses para Muchaste y otra vez en centro. Alonso que la acomoda, vuelve al medio, rechazo y aquí se va Ferrocarril Oeste ahora. Ubicando Kempes, toque de Gallego a Kempes. Sigue, cerca Alonso, picando Kempes. Sigue Alonso, buscando a Kempes. Ahí va Kempes, atención Kempes. Mouso justo, poco omiso. Toque de García, va Kempes. Buscando a Buleri, aquí Alonso. Sigue Alonso, buscando a Buleri, atención. Kempes, al piso Kempes, está llegando Buleri. Ahí los dos, a ver qué cobra el juez. Levantó la mano el juez. Indirecto por retención indebida del balón. Hubo un golpe después para Ruggeri en el suelo. Aquí va el toque. Faro. Alonso. Alonso Alfaro, de primera. Alonso de Paldi. Se la llevó Villazán, Alonso. Gorosito. Gorosito, sigue Gorosito. Y se está haciendo justicia en el fútbol argentino. River está calzando el campeonato. Peña rebotó en un hombre de Wanderers. El contragolpe, Alonso. Para Alzamendi. Alonso. Y con Enrique. La pelota para Centurión, puede ser, tiró, ¡gol! ¡Gol de River! Ahí está el goleador, Ramón Centurión. ¡Qué pase perfecto del Beto Alonso! Ramón Centurión, picó. Bernardo es como Peñarol, juega con el apellido. Sí. Es un museo, ¿no? Me quedó la historia. Wanderers es más que Peñarol. Alonso. Con todas las luces encendidas. Otra vez Alonso. Qué grande. Qué pelota pone allí. Troglio. Pase de Alonso. Alzamendi habilitado. Alzamendi. Buen trabajo de contragolpe de River, ¿eh? Lo de gol. Alonso. Otra vez picó Centurión. Buen pase de Alonso. 8 ahora. Están avisados del Beto. También Funes. Acomodo para el derechazo. Buen pase, les dije. Segunda jugada. Y... perdón para la pelota de Apericosa. Ahí pasa Mendy, tiró. Con el palo de América, me salió. Du Brésil qui n'a pas encore renouvelé ces remarquables combinaisons que nous l'avions vu faire face à l'URSS. C'est vraiment l'opposition de deux styles. Regardez, l'arbitre a laissé jouer l'égalisation. Paul contre González. Tiro libre para River Plate. Alonso. Está servido, pelota por Sabela, para Urquiza. Gol. Gol. Empate, Urquiza. Gol de River. 17 minutos. Cuando se avivó alguien, vio, no sé, pareciera que fuera Alonso y abrió la pelota a Urquiza que entró y se rehabilitó. Un joueur de Cruzeiro. Alonso. Du gauche, il a servi Ferrero. Bon match du numéro 6 de l'arrière droit, Terezo, en équipe du Brésil. Belle passe, Alonso, attention. Dommage.
lateral de Comelles. Beto Alonso. ¡Qué lindo, Luque! Y pasa la pelota. ¡Entre estuvo el propio Beto Alonso en el remate! Ahí estuvo el empate. Picando Comiso. Picando Díaz. Sigue Alonso. A Comiso. Cerca de picando Saporiti. Sigue Comiso. Buscando Alonso. Va Comiso. Sigue el juego. Atención. Otra vez. Alonso. Sigue Alonso. Devolución. Alonso y Comiso. Atención, llegando el Comiso. 1-1. Alonso. Picando García. Alonso. Sigue Alonso. Sigue. Picando Díaz. Buscando Alonso offside. Solo Alonso. Había posición adelantada, pero qué pelotazo le puso Kempes de más de 60 metros, justo para Alonso. Instantes finales de la primera etapa, 2-1 gana River. Urquiza, Cecotti, marcando Kempes. Lifón acerca. Compañero como para poder entregarlo. Picando pasarela, Saporiti. Gana River 2-1. Alonso, Saporiti, solo pasarela, Está picando ahí. Va Saporiti, atención, buena jugada. Cerca Díaz, atención, buscando atrás. A Díaz pasó, llega pasarela. Buscando atrás, a Buleri, le pegó, mal. Otra vez gesto de dolor, Buleri. Claro, le pusieron la pierna justo. Cuando iba a sacar el remate, entonces no tiene trayectoria la pierna para pegarle a la pelota. Sale muy forzada. Entonces se va por arriba, como ustedes van a ver. Qué buena jugada esta de Alonso en devolución para Saporiti. Y miren cómo se... Pasarela. Alonso. Marcando, sigue Alonso. La perdió. Roldán en la marca. Alonso. Invalidó el juez. Urquiza. Lifona. Marchese. Pasarela. Picando Díaz. ¿Cuándo no? Sale Baguín. Baguín, Cecotti. Sigue Cecotti. Buleri. Hubo falta. Gallego, Alonso. Picando Saporiti. Alonso. Sigue Alonso. Cerca Díaz. Está enganchando Alonso. ¿Cómo puede? Ahí está, buena jugada, Buleri. Qué bien la puso, Buleri, le pegó, Buleri. El arquero Maguna, espectacular. Alonso, Alonso. Es el grito de la hinchada de River. La importancia. Observen ustedes qué bien pisa la pelota y se la pone justo a Buleri. Pica y saca. Violento el derechazo que Maguna. Arranca Alonso, pica Francescoli. Atención, sale el arquero, va Francescoli. El arquero Chilavert, bien, ¿no? El arco quedó solo, va Alonso igual. Está Francescoli libre. Va Alonso, levantando la cabeza. Qué bien la hizo. Bueno. Ubica Alonso. Lo sigue Krasovski. No lo deja ni tomar la falta. Habla con Insúa el juez. 3-1. Alonso en el estadio. Él va ubicando. Vino el despeje antes. Ahora Alonso, que la quiere levantar por sobre Fantaguzzi. Le tocó Fantaguzzi. Rinaldi que lucha. Toca de Rinaldi. Va Montenegro. Lo tiene a Villazán en la izquierda. Alonso. Dejando de ratito a Villazán. Alonso está haciendo realmente bueno. Bellini, Nannini y el... Cuelga a la frontal del área. Luque. Combina con el Beto Alonso, el balón llega desde atrás para Bertoni y el gol. Gol de Argentina, que llegaba en el minuto 37 de esta segunda mitad y que sentenciaba prácticamente el partido ante la selección de Hungría. 37 minutos de la segunda mitad. Gordillo. Alonso con un look. Gallego. Alonso de primera para Alfaro.
Gallego, Francescoli, Alfaro, sigue Alfaro, Alonso, el tacto de Alonso, Alfaro, toca Matisic, el público se pone de pie. Se agrandó Alonso como consecuencia. Enrique, de primera para Alonso. Viene Alonso, viene Alonso. El centro de Alonso estaba ingresando a Muchástegui. Salvó Matisic jugando con su arquero. Y el público gozando con algunos pelotazos de Alonso. Por falta de conocimiento, por ignorancia, como defensivo. Yo creo que a este equipo le faltó dos marcadores de punta, que son permanentemente... Ah, ese es Alonso, también. Tenemos tres partidos de River, los tres que le quedan en la Copa. En este grupo uno lo juega de local en el Monumental. Funes, otra vez lo marca Valencia, sigue Funes. No, con el cuerpo no se la van a sacar. Alonso, lo marca González Aquino. ¡Ay, qué caño! Lo trabó González Aquino a cerrar las piernas. Tiro libre. No, Díaz en el medio, sigue Comiso. Alonso. A Comiso, cerca Díaz, cerca Díaz, ahí Díaz. Sigue Díaz, Buleri. Apuntó Buleri, le pegó Mauso. Córdoba, Ruggeri, marcando Comiso. Llega Alonso, cerca Comiso, ahí, devolución Alonso. Va Alonso, buscando a Comiso. Va Comiso, llegando Buleri. Mauso le pegó mal. Llegando Krasovski. Picando Buleri, picando Díaz. Sigue Alonso. Está llegando Alonso, marcando Krasovski. Gana Boca 1-0. Va Alonso, sigue Alonso. Perotti. Perotti Maradona, cerca del Perotti. Ahí está Perotti. Va enganchando, no pudo. Marcando Kempes. Alonso. Kempes. Sigue Kempes. Va Benítez. Bueno, no se entiende bien. En un costado está Brindisi. Cambio de pasarela. Saporiti. Comiso. Kempes. Buleri. Alonso. Sigue. Kempes. El toque de Gallegos. Buleri. Alonso. Sigue. Kempes. El toque de Gallego. Va a estar utilizando el medio, porque lo de Suárez es adelantarse con un final dudoso en la efectividad y desguarnecer un poco la espalda del marcador de punta. Alonso, toque de Alonso, por arriba, una jugada de lujo, buscando a Kempes, atención Kempes, le va a pegar, atención Kempes, al piso, penal, 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 marcó el juez, penal para River. Marcó Iturralde, Kempes al piso, penal. Una muy buena jugada de Alonso, tira Kempes, observemos, entra al área, es tocado con el cuerpo, cae Kempes, el árbitro entiende que hay infracción y penal. Buscando Alonso, García, Alonso, buscando García, Dale, tiene el córner, pasarele el cabezazo, Alonso. Esto era gol, valía realmente la entrada del partido. Marcando Tarantini, buscando Ramón Díaz, Alonso, picando Ramón, sigue Alonso, ahí va Alonso, al piso, la marca de Krasovski, cobró falta Niti, menos fue Alonso, va Alonso, sigue Alonso, cerca Ramón Díaz, marcando Córdoba, Alonso, lujo, buscando Gervasi, lo avientan Alonso, buscando a Ramón Díaz, Heredia en el medio, Alonso. Sigue Alonso, cerca Ramón Díaz. A
marcando Córdoba. Alonso, un lujo. Buscando Gervasi. Le pedía a Alonso solo, le recriminó a Pasarela. Ahí va Alonso. Sigue Alonso. Cerca estaba Kempes. Sigue Alonso. Falta. Marcaba Córdoba. También Krasowski. Toma Pasarela. Ahí va Alonso. Sigue Alonso. Cerca estaba Kempes. Sigue Alonso. Falta. Marcaba Córdoba. También Krasowski. Sonríe Alonso. Ah, très bon joueur, remarquable ce numéro 10, Alonso, on avait raison de dire que c'était un...